Bienvenidos a la cripta de Lex Luger. Me gustaría hablar hoy de una peli que no vi hace mucho, que es la de Sadako versus Sobako. No, vale. Sadako versus Kayako. La niña del pozo contra la tía esta de la maldición. Vale. Me parece una película totalmente absurda, innecesaria y una gilipollez como la copa de un pino, ¿vale? Me parece una tontería de película. Empecé a verla porque tenía que verla, a ver esa, digo yo que sé, a lo mejor me sorprende como me gustó y me hizo mucha gracia las películas, por ejemplo, de Freddy contra Jason, me pareció súper divertida y guay. Pero en este caso no ha sido así, me parece una chorrada. El director este, ¿cómo se llama? Koji Shira, ¿qué coño es, Koji Kabuto, o como cojones se llame. Pues la verdad es que, chaval, te has lucido, menuda puta mierda que te has cascado. Genial, me dan ganas de diarrea absoluta. Apúntate un aplauso. Y no me ha gustado absolutamente nada, o sea, es que es una chorrada y el final es muy chorrada. No tiene, no sé, el rollo de que luego las dos que cogen que ven la cinta, luego de la cinta van a la puta casa, ven la cinta en la casa para que las dos se encuentren, pa pa pa. Hay una pelea absurda, pero absurda, que es una puta chorrada que no tiene sentido y realmente lo único que me gustó, lo único que me gustó de la puta peli es la pareja esta que hay como detectives paranormales, que es un tío que va con una niña ciega, que me recordó mucho, hay una especie como de manga o por ahí, no sé exactamente, no me acuerdo el nombre, que va así, es una pareja de un tío que va con una niña ciega, ¿vale? Y es lo único que me gustó, ¿vale? De la película, porque dije, joder, podrían haberlo aprovechado más el rollo de estos dos personajes y haberles dado un poco más de caña a eso, ¿sabes? Pero va, por lo demás me parece una puta absurdez. No la recomiendo para nada. Si la quieres ver, pues te la ves. Pero vamos, no, tampoco pierdas tu tiempo en ver eso como hice yo. Que aún estoy superándolo. Sí, aún estoy con diarreas. De eso, sí. Me salen pelos largos del culo. Y poco más. No, es una película que realmente no recomiendo en absoluto. Y vamos, bueno, estamos ahora también a la espera ahora que va a salir la nueva otra vez, otra movida de The Ring, una nueva película de The Ring, que esperamos a ver qué tal es, porque es un rollo ya tirando a, ya no es la cinta, sino me parece que es, ya es directamente un mail que te mandan, tú lo abres y tienes la puta maldición esta de que vas a morir en 7 días. Y esperemos a ver qué tal, no lo sé, de todas maneras tampoco me espero mucho porque la verdad es que llevan flojeando bastante. A mí me gustó mucho de The Ring, tanto como lo de la maldición. Me gustó muchísimo las primeras películas. Luego ya me parece que era un poco chorrada y luego hubo este boom de mierda, como siempre, que tienen que hacer, de que sale una cosa y tienes que explotarla hasta que no puedes más, ¿sabes? Hasta que cogen todos los guays de la pradera y lo joden todo, como siempre, y lo tienen que joder hasta el fin. Pero bueno. Y es una película que no te recomiendo en absoluto, me hace una basura. Realmente se merece muchas cuchilladas al director. Yo sé que el director ese ha hecho otras películas que no pienso ver. La verdad, no pienso verlas. No me das confianza, tío. No me das confianza, tío. Pero vamos, por lo demás, nada que comentar con esta puta peli. Y nada, para la semana que viene, o cuando sea, semana que viene, 3 días, 4 o unas horas, no sé, supongo que tardará más, seguiremos hablando de otras pelis y otras movidas, ¿vale? Así que nada, nos vemos hasta la próxima semana. Mucha sangre, hijos del infierno.